caso de Garlucito nació hace 4 años cuando rescatamos al primer peludito llamado Lucito, y en su honor se llamó así el programa. Él se encontraba en condiciones deplorables, nosotros no sabíamos cómo era la parte del rescate, la parte de rehabilitación de los perros. Entonces nos aventuramos con él, luego empezamos a dar de comer en las calles, luego nos animamos a alquilar un local, y fue así que poco a poco fuimos creciendo y es hoy lo que es, pues, Casa Hogar Lucito. La mayor parte de los gastos nosotros los conseguimos a través de diferentes trabajos que realizamos, como son los viajes, los baños medicados, las fumigaciones, las ventas de casitas para perros, la venta de camas para perros. Entonces ofrecemos un sinnúmero de servicios para poder conseguir fondos, y el otro porcentaje, pues, que se podría decir que es por parte de la población, que nos apoya donando comida, medicinas, artículos de limpieza, en fin, todo lo que esté al alcance de las personas. Tenemos más que todo perros y gatos, que son los animales domésticos. Los otros tipos de animales nosotros promovemos de que no deben estar en una casa, ya que pertenecen al bosque, porque son animales silvestres. En su mayoría, el 50% son perros que están abandonados en las calles, y el otro 50% son de personas que simplemente ya no quieren a sus perros y se quieren deshacer de esta responsabilidad, y simplemente los vienen a dejar en las afueras del hogar, los amarran, los tiran en caja, con tal, pues, de deshacerse de ellos. Antes que nada, las primeras condiciones que nosotros valoramos es que podamos tener espacio y capacidad para atender, pues, a la mascota que nos avisan que está necesitando ayuda. Si tenemos espacio, podemos ayudarlo. Por lo general, pues, si es un perrito que está accidentado, o una perra que está embarazada, cachorro, son los que le damos prioridad, porque son perritos que están necesitando más ayuda. Perros que tal vez son viejitos, que están golpeados, perros envenenados que necesitan, pues, más que todo la ayuda, es cuando nosotros tratamos de acudir de manera inmediata a apoyar. Antes que nada, las personas le hacemos saber los requisitos de adopción, que son un sinnúmero, como que la casa tiene que ser cerrada, el perro no va a estar amarrado, que tienen que ser mayores de edad, responsables, que sobre todo tienen que querer y amar a los animales. Y también, pues, se les hace saber lo que es tener un perro, que un perro puede llegar a vivir de 15 a más años, que un perro se enferma, requiere atención, requiere cuidos, vacunas, llevarlo al veterinario. Entonces no es que van a tener un peluche o es que van a tener un perro tirado al fondo del patio. Lo que ellos van a hacer es adoptar a un miembro más para la familia. Entonces, si las personas cumplen todos estos requisitos, se proceden a dar a la mascota, y sobre todo que la castración es obligatoria. Si la persona no quiere castrar a la mascota o simplemente no le parece esto, pues nosotros procedemos a no darlo. Bueno, padrinar puede ser desde que alguna persona dice que le gustó tal perrito y ellos quieren donar todos los gastos veterinarios, por ejemplo, su castración, su vacuna, su rol de vitamina, de desparasitación, sus atenciones. Entonces puede ser esto, o que quieren donarle la parte de la comida, la parte de la limpieza. Entonces una persona dice, me hago cargo de los gastos de este perrito, y de esa manera se procede a apoyar. Pienso yo de que con la adaptación de hogar, si hay mucho amor y cariño y paciencia, sobre todo con los gatos, creo que sí se puede adaptar. Pero el detalle está en que las personas no quieren adoptar gatos, ya sea pequeño, ya sea mediano, ya sea grande. Es muy difícil en nosotros poder reubicar a los que son a los gatos.
los invitamos a que conozcan un poco más de lo que es Casa Hogar Lucito, que se den la oportunidad y que se den el tiempo de poder interactuar con un perrito maltratado, con un perrito que ha sufrido, que lo único que quieren es tener comida y un techo donde dormir. Los invitamos a que no compren perros, no sean parte de las violaciones que le hacen a las perras para poder tener todos estos perritos. Y que se den el tiempo de conocer y de saber un poco más de todo lo que sufren los animales, de que no compren animales silvestres y que si ustedes estén en sus manos apoyar a un animal que ven en la calle que está sufriendo, háganlo. No esperen que otra persona haga lo que nos corresponde hacer a todos. Se estima que en Nicaragua existen alrededor de 1 millón de perros callejeros, sin contar a los animales en estado de abandono o maltrato de cualquier tipo, incluyendo perros, gatos, caballos, entre otros. Para esta problemática existen soluciones que pueden hacer un cambio significativo en la vida de estos animales. Desde nuestras casas, inculcando a nuestros hijos el respeto para nuestras mascotas o bien aportando a las distintas instituciones que velan por el bienestar animal. Una de estas instituciones es Casa Hogar Lucito, la cual funciona como portavoz ante el maltrato de estos animales, sabiendo que ellos dependen únicamente de nosotros los seres humanos para evitar que se siga violentando contra sus vidas. Estamos aquí para apoyar a los animales y demostrarle a las personas que ellos no están solos y tienen quien hable por ellos. ¡Yo más feliz, yo más feliz! Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer.